¡Antonio! ¿Cómo que Antonio? Bueno, Antonio de Tony, ¿no? Estamos en Marbella. Aquí he visto que los españoles dicen ¡Antonio! No, pero yo soy Tony. Pero, a ver. Bueno, pues yo te voy a llamar Carlos. ¿Qué te parece? ¡Antonio! ¡Carlos! ¿Qué tal, Sugar Baby? ¿Cómo que Sugar Baby? ¿Cómo estás, Carlos? No, Antonio, ahora mismo eres una sugar baby. ¿Por qué soy una sugar baby? ¿Por qué tengo dinero? Hombre, porque tienes un sugar daddy. No, el chino que te dio dinero, este sugar daddy, tú eres su sugar baby. No, pero no me regaló nada. Yo se lo devolví. Es tu dulce papi. A ver, ¿esto se abre? ¿Está celoso? Tuyo, no. Está celoso. Tu dulce papi, ¿no? Se llama así, ¿no? La traducción, ¿o cómo es el sugar? Dulce papote, celosa. Sugar. Escúchame, a mí esto, medio millón, me parece mucho, ¿eh? Pero bueno. Sí, porque te iba a decir que no tiene cajero esta mierda. Importante el cajero, pero bueno. Será más esto por los feelings que los flashbacks que te pegan cuando entras. Y para disimular. Es decir, si nos viene una revisión o algo y ven que tenemos mucho dinero, si tenemos dos locales, tiene un poquito más de sentido. ¡Hi! ¡Hi! Dime. Estamos aquí en la licorería. Vale, pero antes tenemos que pasar por otro lado, por el cementerio. Que tenemos no, que no sé por qué, Carlos dice que eres un sugar daddy. Sí, por eso. Tenemos que pasar por el cementerio. Vamos a enterrarle, ¿vale? Antes de la licorería. Hombre, a mí si le metéis una paliza y lo tumbáis, me parece fenomenal, ¿eh? Te va a reventar mi sugar daddy. Te va a reventar. Mi sugar daddy, lo admite sí. Ya, ¿no? Le he dicho, papi, se han metido conmigo. Y te van a reventar. Hostia, José Pirulas. Me llama José Pirulas. ¿Quién es José Pirulas? ¿José Heredia? Sí, claro, pero lo tengo guardado como José Pirlo. José Pirlo. ¡Hola! ¡José Pirlo! ¡Uy! Hostia, para mí esto. ¿Qué pasa? Estamos ocupados ahora mismo comprando un nuevo imperio. Sí, un nuevo imperio. Se va a expandir todo esto. Que venga si quiere, dile. Vale. El maletín en la oreja, ¿eh? Chame, Tony. Que me está aquí vacilando José de que se ha comprado un coche nuevo. También tiene un sugar daddy también. Bueno, yo pago a mis empleados, no como otros. Ah, un coche en honor nuestro se ha comprado. Pues estamos en la licorería roja esta, no sé cómo explicártelo. Si sabes cuál es. La del al lado de la comisaría abandonada. Coño, si le envío ubicación acabamos antes, ¿no? Sí, Vespucci. Pues, y algo perfecto. Así. Estamos por aquí, estamos esperando al chino. Uf, es que hoy... Me encanta venir a comprar un local de medio millón con un coche robado. Me gusta. Sí. Es como... No sé. El blanco y el negro, ¿no? Vale, hop. Ponte ahí. Pones... ¿Hacemos un selfie? Sí. Pues, venga. Ahí. A ver. ¿Me puedo hacer un...? A ver. Bueno, puedes hacer un selfie de capturar tu mente, ¿sabes? ¿Yo salgo? Ah, ¿no? Claro. Porque, claro. A ver. ¡Oh! ¡Oh! A ver. ¿Te la envié? No. Sí, me enviaste algo. ¡Ojo! ¿Sale bien? ¿Cómo hice esa magia? ¿Cómo he hecho esta puta? ¿Qué has mandado el móvil? ¡Increíble foto, ¿no? ¿Pero has mandado el móvil hacia arriba o...? No sé cómo lo he hecho. ¡Ojo, vaya foto, eh! ¡Hostia! ¡Buenísima! No palo sé cómo... selfie, ¿eh? Sí, palo selfie. No te voy a decir cuál es el palo. No te voy a decir el palo que he usado, ¿eh? Bueno, ahora entiendo por qué tu sugar daddy te da tantos. Claro. Buen palo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tú qué le das a cambio? ¿Qué le das a cambio? ¿O qué le dice a cambio? Que no me ha dado nada. ¡Y dale! ¡Que me hizo un préstamo! ¿A cambio de qué? De nada. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo me voy a creer eso? A ver, él me dijo... ¿cuánto has perdido? Y le dije 250 o algo así. Y me dijo, te doy 250 si me ganas al billar. Intentamos jugar al billar, pero no funcionaba. Estaba roto... Estaba mal esa mesa de billar. Entonces me dijo, pues a un pulso. Y lo gané a un pulso. Entonces, ¿y me dio 250, fui al casino, los aposté, gané 500. Y esos 500 los volví a apostar. Y gané 1 million. Entonces a él le devolví el dinero y ya está. Pero Tony, no, que no eres tonto. ¿Y si llegas a perder? Pues... Le debo yo el dinero a él, me dijo. Pasa que me la jugué. O sea, ayer fue un día de desgraciados. Era en plan,
Ya de perdidos al río, ¿no? Y mira, me la jugué y al final gané. Y le pude devolver el dinero al chino y yo quedarme con los beneficios. Y una pistola con silenciador, algo más has hecho, ¿eh? No, pues mira, ayer fui con José al yate, al cual tendremos que ir más tarde a conseguir la caja fuerte. Y fuimos a hacer unas prácticas de tiro. Al yate, vale. Y José también estaba. Y nada, hicimos prácticas de tiro y me dijo, pues esta pistola quédatela para mañana. ¿Ya está? Vale. ¡Está celosa! No, no, es que como que no se da muy bien, ¿no? Es decir, apareces al día siguiente con un millón, con una pistola y me dices, sí, fuimos al yate a hacer prácticas de tiro. ¡Con José! Pues, ¡míralos! Y José con un coche nuevo también hoy, no sé. No, este es José, este es el que te va a reventar ahora mismo. Y también a José también, no sé. Como este que... no es José, este es el que te va a reventar. Chino Jai, que somos amigos y tenemos buena confianza. No para de decirte sugar daddy, pervertido, no. Te ha dicho incluso. Tengo una bala. Lo está inventando, se lo está inventando. Se lo está inventando. A ver, es que me ha contado que te dio ayer. Que bueno, que tú le diste dinero y que ahora de ¡pero que se lo devolví! Dinero. Que fuisteis a un yate a hacer prácticas de tiro. ¡Hostia! ¡Oh! Coja a tu hermano, vámonos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vamos. Si es que se lo tiene merecido. Si es que se lo tiene merecido. He encontrado un almacén donde podéis hacer vuestras las cosas, ¿vale? Voy a enseñar la bala. Vale. Lo levantamos, para que no me dé el por culo. Sí, sí, es que es muy pesado, ¿eh? Y además hoy tiene un día de estos de que habla mucho. Pero no lo quiero matar porque lo necesitamos en el yate. No, claro, claro. A ver. Está celosa. A ver, aparten, aparten. Sé lo que hago. A ver. Un poquito así. Un poquito por aquí. A ver, respira. Sí. A ver, aparten, aparten. ¡Uepa! No te vas a creer lo que ha pasado. Estábamos en la licorería, han entrado a robarla y te han apuñalado. Un tal Habibi. ¿Cómo? ¿Verdad que sí, Jai? Sí, sí, Habibi. Un tal Habibi ha entrado como a robar la licorería y te ha llevado por delante. Y ha salido huyendo, no lo hemos pillado. Ha dicho, hola, soy Habibi, aquí tiene la melienda. Eso es, y te ha metido un bollicao. ¿Estás bien? Perdón, que me vayan al móvil, Pero... Este quiere morir hoy. Sí, no. Estaban llamando al móvil, perdón. Este quiere morir. Perdón, que era mi nuevo politono. Perdón. Vamos a ver, chicos, una cosa. ¿Qué os parece este sitio para guardar vuestras cajas de pilulas y todo eso? Pero le falta puertas, ¿no? Sí, está abierto, pero... Claro. Sí, está un poco abierto, la verdad. Está muy abierto. O sea, está bastante abierto, no te voy a engañar. Me gusta el sitio, pero si tuviera puertas sería la polla. Sí, sería la odio, ¿no? Listo, había pensado también... Ya está con los pececitos. Habíamos pensado en una casa. ¿Os gusta más una casa? Sí, pero una casa así en plan piso de mierda. Sí, sí, yo tengo casa perfecta. Vamos para allá. Venga, vamos. Creo que esto no llama la atención, Pazian. Hombre, pues no. Pazian. ¿Aquí? Está abierta. ¿Aquí? No. Ah, fuerte. Vale. Pues sí, pues creo que nos sirve, ¿eh? Aquí para meter unas cajitas. Nadie va a sospechar que aquí tenemos guardado un poquito de... Ya. Perfecto. Nos sirve. Maravilloso. Vale, yo te la voy a pagar por el móvil. A ver... Esto era así... Ahí está. Así. El gym y a veces aquagym. Chino, ¿me dices tu número de teléfono en alto, por favor? 444420. El chino más caliente. 444420. Eso tiene algo que ver con... Cantidad... Por cierto... 450, 1, 2, 3. Han. Hi. ¿Qué precio tiene Igor? Sí, nos gustaría. Ahí lo tienes. 250. Saber si se puede comprar en el futuro. Para que trabaje para nosotros. Sí, claro, comprarlo y que. Igor usamos.
Igor está totalmente programado para obedecerme a mí. No, no entendería en ningún momento el traspaso. Bueno, a mí me dijo que si su amo le ordenaba que tenía un nuevo amo, pues lo aceptaba. Está enamorado de Igor. Es saber le si tiene precio. Es solo saber si tiene precio o no. Digan, amo, no tiene precio. Yai y amo, de momento no. De momento ¿y si, no. ¿Y si le das un calcetín usado, no se libera? Sí. Oh. Buenas referencias, sí. Es que mi hermano Tony no es de películas, él es de vídeos cortos. Ya. ¿Qué, vale. ¿Qué es un calcetín usado? ¿De qué película es esa? Sí, como de Harry Potter, los elfos estos. Harry, el petas, no me va mucho. Venga, vámonos para las yates. Vale, Ladio 211. Voy. ¡Hostia, no he cogido radio! Ahora te damos una, joder, madre mía, así que voy a ser el sugar daddy al final. No, madre mía. Hombre, le has regalado hasta un piso. Que no le he regalado nada. ¡Pero si hemos pagado medio millón, hijo puta! Buenas, señores, ¿cómo están? Vale. Buenas. Muy buenas. ¿Quién necesita chaleco? Yo no creo que todos, ¿no? Vale, voy a coger… Y la radio y cargadores, si se puede. Y bueno, llevo una pistola normal, ¿eh? No, yo le doy una pesada. Tengo. Perfecto. ¿Le doy esta a usted o? Chino, ¿qué te parecen los calcetines de camuflaje de mi compañero? La verdad que guapo, ¿eh? Es impresionante. ¿Verdad? Tecnología… Nanotecnología, ¿no? Sí, nanotecnología, exacto. Parece que son transparentes. Sí. Claro, es que no se ven. Son de camuflaje. De acuerdo. Es usted el que lo va a hacer, ¿no? Una vez desencripte con la aplicación que tiene… Y ponerlo en la red, se abrirá la cámara y dentro de la cámara ahora, lógicamente, está acorazada. Tendrá que usar el taladro en esa cámara, ¿ok? Vale, ¿el taladro lo llevamos? Usted, se lo acabo de dar ahora mismo. Ah, vale, perfecto. Venga, vamos. Vámonos. Conduco yo. ¡Hostia! Bloquete 4, ¿eh? Hostia, creo que no quepo, ¿eh? A ver, tú ve tirando. Me agarro. Tira, a ver. Tila, ¿eh? Ah, vale, vale. Cógeme. Espera, que te cojo. Tira, sin miedo. Tira. Yo no tengo miedo. Sin miedo. Agárrate bien, José. Vamos. Mira, cómo se agarra. Anda, que no he hecho yo. Esta cocaína. ¿Yo qué hago? Jai, voy, ¿le sigo? Sí, sígueme. Hostia. Tened cuidado, coño. Muchísima peña aquí. Vale, dentro, tres al fuera, oval. Tres fuera. Al oval, al oval. Entra ahí dentro. Pony, dentro. Voy. Estoy en ello, ¿eh? Vale, estoy hackeando. Vale, dale. A ver. Yo estoy en mi posición ahora mismo. Vale, todo libre. Venga, todo todos libre. En la posición. What the foco? Voy arriba a las antenas. ¿Es esto? Usa las flechitas y enter. ¿Te aclaras? Ah, vale. Lo pillo. Tienes que usar en la tablet WASD y colocar las letras y los números. Vale, lo voy pillando. En el sitio donde son los únicos que no se mueven. Primero WASD y luego la flechita, ¿vale? ¿Eh? Tú puedes, Pony. ¿Cómo? Busca siempre en la. Primero la WASD, busca. Este no son números mueve. Que no se mueven. Lo tienes abajo, creo. Lo estoy viendo desde aquí. Vale, este lo veo. Abajo en el centro. Cago en la puta. Son los que no se mueven, ¿verdad? Los que están quietos. Exactamente. Vuelvo a intentarlo. Voy. A ver. Cuando veas que un número no se mueve, mira, Bel. A ver, ahora veo que todos se mueven, ¿no? Vale, abajo del todo tiene números que no se mueven. Creo que es el de la flechita. Busca el otro. Vale, lo tienes arriba. Segunda fila, arriba. A la izquierda. ¡Oh! He acertado uno, pero el otro no. No, he acertado uno, pero el otro no. Pero ya sé cómo Venga, va. Venga, ya sé primero cómo tienes va, ya sé que cómo hacer va. El de ASDW, ¿vale? Ya sé cómo va. Venga, date prisa.
Vale, coño, no pillaba esto, tío. Vale, entonces, ahora ya lo pillo, coño. Vale, primero hay que contar este. Este está aquí. Y el otro... A la derecha, Pony, a la derecha, segunda fila. El AF, este. ¿Qué pasa? Ahí está, lo tenemos. Lo tienes, abre la puerta. Abriendo puerta. Dale. Vamos, coño, entra. Vale. Aquí, aquí, taladra aquí. Yo cojo el dinero. Bueno, lo coges tú, lo coges tú. Primero taladra. Estoy taladrando, estoy taladrando. Está chula, la misión, tío. Está guapa. José. ¿Eh? Dime, dime, estoy en mi posición. Venga, venga, Pony, vamos. Si estoy yo en tu cuarto y no hay nadie. Este no es mi cuarto. Esto está durísimo, ¿eh? Vale, voy a tardar un poco, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Está durísimo. Vamos, Pony, tú puedes. Estoy nervioso, ¿eh? Hacía tiempo que no me metía a una de estas. Esto está durísimo. Hombre, claro. Ahí dentro hay cargas térmicas para la sede estallar. ¿Cómo te vais de dinero? Vamos bien, vamos bien. Yo diría que voy por la mitad, más o menos. Tú no hables por el lado, tú concéntrate. ¡A chuparla! Perfecto, coge el dinero aquí. Coge el dinero, coge la bolsa. El dinero. Rápido. ¿Cuántas cargas te han dado? Tengo 4 cargas térmicas. ¡4 cargas, lo máximo! Cojo el dinerito este, ¿no? Cógelo, cógelo. Daros prisa, que esto está siendo increíble. Explosiones, un helicóptero. Es que no lo puedo coger. Segundito. Músculo E. ¿No te sale? No. Vale, tengo... déjame, lo hago yo. Dale, dale. Lo hago yo. Ahí. Cúbreme. Te cubro, tranquilo. Me llevo todo el dinero. ¿Cuánto billetico? Ahí. ¿Cómo va por ahí? ¿Todo despejado ya o qué? Yo estoy muy nervioso, ¿eh? Ya acabamos, ¿eh? Ya cogemos el dinero y hemos acabado. Vale, tengo... 190 mil dólares. No había mucho, pero bueno. Bueno, son... 4 cargas térmicas son muy buenas. Vamos por aquí. Las llevo. A la posición de todo. Yo estoy. Pégate un saltito, Pony. Voy. ¿A qué? ¿Ahora qué? ¿Va a venir más gente, vale, ahora? Va a venir la policía ahora, vale. He escuchado un helicóptero. Tenemos la radio un poco pinchada. Voy a hablar por aquí para que todo el mundo me escuche. La policía viene de camino, no podemos irnos. Tenemos que abatirlos a todos. Estoy viendo helicópteros, ¿eh? Me cojo, vale, la posición, chico, que me dijiste ayer. Exactamente, coge esa posición. Recuerda, primero la punta y luego dispara. Vamos a tener que quedar aquí y defender el yate, chicos. Suerte. Creo que están subiendo ya, ¿eh? Vale, entren al yate, todos preparados. Pasillo. Pollo, preparado con el cuchillo. Vamos a comernos esos hijos de puta. Viva China. Vale, reí, cabrón. Viva China. Siempre apuntando. Dos polis muy tocados. Génesis, ¿estás ahí? Sí. Vale, te voy a ir preguntando hasta que para la que caiga o no. Cuidado que van hacia la posición, de dentro. Van para adentro, chicos. Hay uno al final del pasillo. Vale, uno al final del pasillo. Dos. Un chico y una chica, creo. Tres. Están entrando tres, cuatro. Son cuatro. Cuidado. Vamos, Pony tuyo. Hay otro dentro, aquí dentro, Imposible. Buena. Imposible. Me han hecho el pirulón. Imposible. Vale, aguanta. Creo que queda gente aún, Ladio. Entra la radio.
Momento, que me pongo aquí, me pongo aquí para entrar. Vale, vale. Te cubro, entra a la radio. Era... Está entrando a la radio. Vale, estoy en la radio. Vale, falta pollo, ¿eh? Lo tengo yo, ¿Tienes la animación? Bueno, es que lo tengo, pero no funciona. Me queda un el desfibrilador, pero no funciona. Vale, tírale a este. Voy, espérate, ¿cambio de habitación? Sí, sí, tírale. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Hay otro, hay otro! Sal, sal tú por ahí, sal tú por ahí. Pega un saltito hacia adentro. Sí que funciona. Vale, ¿cómo hacemos la salida? Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno en el pasillo. Queda uno. Hay uno en el pasillo. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, izquierda. Vamos, vamos con pollo. Pollo sale con el cuchillo. Pollo sale con el cuchillo, pelá. Venga, pollo, él es nuestro hombre. Venga. Muertísimo, muertísimo. Vamos, venga, ya. Muerto, muerto el último, muerto el último. Muerto el último. Bueno, nos llevamos buena, a este, nos llevamos a este. Hostia, cayó. Píllate tú al otro, píllate a pollo, píllate a pollo. Voy, voy, voy. ¿Dónde está pollo? ¿Tú lo ves? Aquí, aquí, aquí. Aquí, este de aquí. Vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vámonos, pollo. Vámonos, pollito. Falta Génesis, pero bueno. Seguro que se instala bien. Me quedan desfibrilador, ¿no? Hostia, me queda uno. ¿Puedo levantar a uno de ellos? Esto va muy bien tenerlo encima, tío. Tengo que comprar más. Tengo que comprar más. Esto es una maravilla. ¡Vamos, Carlos! Joder. Hostia. ¡Hostias! Vamos. Espérate, que vamos. Yo... Pilla pollo, pilla pollo. Llevaroslo, hay que salir de aquí ya. Llevaroslo. Llévalo, llévalo, vamos. Vamos, vamos. Luego lo reanimamos. Yo creo que tengo un desfibrilador, ¿eh? Sí, yo he gastado el mío contigo. Vale, vale. Yo lo tengo, pero no se gasta. Es como infinito el que tengo. Madre mía, han venido muchos, se han venido muchos, ¿eh? Unos 7. Yo lo que he dado a varios, he bajado a uno, pero... ¿Verdad? No se gasta. Vamos, la... Era un bug. Vamos. Al final habían teles en el helicóptero, ¿eh? Teles en el helicóptero. Vámonos. Mácamelo, Energy. Voy a pegar una meadita, ¿vale? Aprovecho. Misión cumplida. A ver. Nos han dicho, nos han comentado que hay un arma que os gusta muchísimo. Sí, la del abuelo. La Thompson. Yo podría conseguiros una, pero vaya peligro, ¿eh? Yo la pago, ¿eh? Yo la pago, si hace falta. ¿Cuánto puede valer una Thompson? ¿Una Thompson? Medio millón. Vale, pues entonces aún le quedan, ¿no? No sé cuánto dinero tenía. ¿Cuánto ha dicho? Es que no lo he escuchado. Medio millón de euros. Hostia, ¿tú qué dices, Tony? Primero tenemos que hacer cuentas, sí. Porque tenemos que lavar, tenemos que hacer cositas. Sí, y eso. ¿Usted qué dice? Porque puedan comprar un arma ya Thompson. Ey. ¡Hostias! Está desplomado. Sí. Está caído, está caído. Un tiro en silla. Sí, para darle ya. La batería. Para darle ya un. La batería. Para darle ya un plesio, para que puedan hablar, para la complace todo. Yo creo que yo sabía que valía medio millón. Pero esperábamos una rebajilla. Sí, algo, claro. ¿Sabes? Sí, este es el corte inglés, ¿eh? Pues seguiremos ahorrando. Llamaremos a Fedol y te lo dilemos, ¿vale? Para que sí, si no seguimos ahorrando, ya está. Y otra cosa, siguiente cosa que tenéis que podéis meterlo, ya como tenéis tanto dinero negro y os podéis hacer con una Thompson, podéis entrar al Flika, al banco, un banco normal. Sí, una sucursal de Uniquiagia. Pero para eso necesitamos armas. Pony, ¿estás hablando? Estoy escuchando. Ah, vale, vale, que te veo murmular. No, no. Sí, no, es que tiene un tique en la boca a veces. A ver, espera. Un chicle. ¿No?
Ah, vale, vale. Acaba de meter dos rayos de MDA y le va mal a la mandíbula. Se me mueve la boca, a ver. Sí, el tic es porque como que vas a hablar pero no hablas. Pero estás ahí como... Parece que estaba haciendo una maldición de Harry Potter. Estás preparado para hablar, ¿sabes? Oye, la licorería ya es nuestra, ¿no, Chino? Sí, bueno, tengo que hablar con el diseñador este para que... el alcalde, no, coño. Y una pregunta. Sí, el ingeniero. Igor, en el almacén que nos has dado, ahí en la puerta puedes poner un punto de cerrar y abrir. Sí, se puede cerrar. Perfecto, gracias. Vale. Y una cosa más, lo del banco este del Fleca, pero ¿qué necesitamos para hacer eso algún día? Necesitas un arma larga. Claro, claro, arma media. Larga. Un arma media, como una Thompson, por ejemplo. Yeah. ¿Pero cuánto te da un robo de esos? 600.000. Hostia. Vale, vale, lo digo porque si el arma vale medio kilo... Exactamente. Hostia. Pero una cosa, lo importante de eso, y si quieres, podemos ayudarlos, es hacer un buen escape. Dos dentro y tres fuera, por ejemplo, ¿no? Sí, poder llamar otra vez sicarios, si no ir yo también poder. Y hay que hacer una cosa muy, muy divertida para que la gente... Yo tengo cosas pensadas, así que pensad vosotros también. Perfecto, y vamos a hacer bajo secreto un escape que quede marcado en la ciudad para siempre. Perfecto. Oye, tenemos que ir a la tienda porque tenemos que hablar con Salinas. Infiar más la inteligencia que la fuerza. Venga, chico, cuéntalo abajo. Igualmente. ¿Cuánto dinero sucio tenemos? Pues ahora hacemos el recuento, pero... Lo digo porque a lo mejor no, tampoco lavaríamos mucho, ¿no? Para comprar más armas y más... Yo lavaría, yo qué sé, medio kilo. O así. ¿Medio kilo, por ejemplo? Sí. ¿Para recuperar a lo mejor lo de la licorería? Correcto. Lo justo para recuperar eso. Vale, vale. Y nos quedamos iguales que estábamos. Perfecto. Que no estaba nada mal. ¿Cuánto has sacado ahora? ¿200.000? No, 190, creo. Dale un golpecito. Dale otro golpecito. Dale, dale. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Que ha roto toda la tienda! ¡Ya que estamos! ¿No? ¡Ha roto la tienda! ¡Ha roto la tienda! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me estaciono, me estaciono! ¡Ha roto la tienda! Y te ha atropellado. Escúchame, ¿tienes el silenciador ahí? ¿La pistola con silenciador? Ahora cuando entre, pincha en las ruedas. Vale. Cuando entres, las pinchas cuando entre. Un silenciador. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto. ¡No! 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 ¡Pero José, por Dios! ¡Quiere armar coche! ¡Me voy a cagar en su vida! A ver, entrad para adentro, por favor. Sí. Que tenemos cosas de qué hablar. Abogado, le voy a llevar hoy como se merece, porque voy a llevar hoy muchísimo dinero. Voy a coger una cosa del maletero. Soy el lavador. Pero, sí. Hoy le llevo como un rey. ¡Olé! Muchísimo dinero. Yo te voy a trinchar dale, como dale, un rey. No le pinches. Tony, le metemos para adentro así, como un rey. Claro, como un rey. Adelante. Bueno. Vente. Pero puedes anunciar mi entrada como Lord Salinas entra en el castillo. Uy, espera. Espera, hay que echar este coche para atrás, coño. Sí, échalo para atrás. Una disculpa por lo del coche. No pasa nada, todo el mundo comete errores en esta vida. Sí, no pasa nada. Por favor, ¿alguien le puede hacer los honores del rey de ir diciendo... Sí, yo... Ir presentándolo. ¿Lo podéis ir presentando mientras lo meto para dentro? Tú entra. Presenta, José, presenta. ¿Cómo? Prepárese, ¿eh? ¡Las trompetas! No, le meto. Espérate. Le meto. Va a caer desde el cielo. ¡Le meto! ¡Corre, para fuera! ¡Corre más lejos! ¡Sígueme para verlo! ¡Sígueme! ¿Salinas? ¡Estoy cayendo del cielo! ¿Aquí? ¿Qué ves? ¡Al mundo entero! Mirad para arriba a ver si cae. ¡Ábreme! Mirad para arriba a ver si cae. ¿Cuánto te queda? A ver, dime dónde estás que te cojo al caer. Me queda como medio minuto. Mira delante de la tienda.
Que caerá por delante. ¡Ah! Adelante. ¡Es el truco de Armendrugo que me hiciste usted a mí! A ver, a ver, a ver. No, aguantar, aguantar. Muy bien, muchachos, cuéntenme. ¿Qué a pasa? A ver. Novedades. Siéntese, siéntese si quiere. Gracias. Siéntese, hombre, póngase cómodo. A ver. Novedades. Pues nos hemos puesto a vender pirulas a saco y hemos acumulado una cantidad de dinero bastante interesante. Con lo cual. ¿De cuánto estamos hablando? Muy interesante. Interesante, sí. Uf. Muy interesante. Muy bien. Sí. Una pregunta. ¿Vendieron todo el cargamento que era para Fedor? Final. Interesante. Interesante. Bien. Ok. Digámoslo en que vendieron una cantidad considerable. ¿Les parece bien? Muy interesante. Sí, una cantidad interesante. Muy, muy interesante. Ok, muy bien. Ahora. ¿Lleva usted protección? Tengo un taser. Porque se viene el dinero. No, no. Si lleva condón, que se viene el dinero. Ah. Exacto, que se viene, que se viene. Aparte sé que se viene. Aparte sé que se vienen los billetes. Bueno, pero por lo que veo están completamente contentos. Así que estaremos hablando de más de 1 millón de euros. Interesante. Muy interesante. Muy bien. El día de hoy ya estoy probando un método para limpiar el dinero con algunos de mis empleados, en los cuales ustedes, además de recuperar completamente su inversión, pueden llevarse un poco más o directamente no se les descuenta la comisión. Es algo que aún estoy probando. ¿Una beta? ¿Una beta? Es una beta. Ustedes tienen acceso a la beta. ¿La demo? A la demo de limpiado 4K. ¡Wow! Es que esta ciudad es al revés, vale más el dinero sucio que el normal, ¿sabes? Imagínate. Eso es extrañísimo. Guardaremos gran parte del dinero en B para armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y reinvertir el negocio. Ajá. Por cierto, hemos comprado otro local. Sí. Muy bien, ¿y ese lo van a abrir? Sí. A ver, abre de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ya está abierto, de hecho. Sí, sí. Ah, súper bien, perfecto, sí. Me parece muy bien. Hemos puesto ahí un empleado y ahí está. Sí. La licorería, más concreto. Ah, perfecto. Una decisión bastante inteligente, teniendo en cuenta de que ahora probablemente los vean con un porte mucho más elevado. Exacto. Y ahora podemos utilizar de excusa que, coño, que vamos poco a poco teniendo un imperio de tiendas. Sí. Muy bien. Va a llegar un punto en el que van a ser los dueños de todas. Son conscientes de eso, ¿no? Bueno, a ver, tenemos dos de 20, ¿no? O 30. A ver, poco a poco. Sí. Bueno, y eso apenas empezando. Muy bien. Apenas no vamos empezando. Mal. Con lo cual, no sé, creo que, ¿qué te parece si limpiamos, te doy medio kilo? Uf, sí. Perfecto, yo más que contento. Pues ahora mismo te lo doy. Se le ha quedado la baba, la saliva, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya sin drogarte, Zardina? A ver. ¿Cuánto tengo? No, pero completo. 200. Yo esta mañana. 9. Uf. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo esta mañana me he fumado cajones. Un porro como tu cabeza de grande, compadre. No, coño. Uf. Meter dinero. Voy a guardar la pistola. Pero un porro. 209. Púseme. Abogado baboso, voy a guardar la pistola. Yo no sé si te enseñé yo la. Cajones. Sacar la, dinero. La foto de. Y salía en mi planta. Tengo una planta de marihuana en mi casa. Más harta que tu. Sardina. Cajones, guardar armas. Sí. Pistola. Perfecto, guardo la pistola, el silenciador y toda la hostia. Fresquita. Uf. No, pero eso de consumo propio. No, pero claro, ¿yo para qué le voy a vender a la gente? Si mi dieta es porrito y dorito. Salinas. Muchachos, agradecería que me acompañen hasta la oficina a dejar esa cosa, porque no quiero ir solo con medio millón de euros. Pues espera, no te fías, ¿eh? De que te asalten. Venga, vamos contigo. Espera, cojo la pistola otra vez, por si acaso. Sí, yo llevo una encima. Aunque sea una. Espera, bueno, si bajo seguro. Espera, que me pongo guapo. No, vale. A ver si José lleva una. Que la lleve José, ¿no? Que la lleve José la pistola y ya está, que la lleve José. Sí, ¿no? con una sobrará. Yo llevo cuchillo. Poner. Así mismo. Ok. Entonces, medio millón de euros. Y ese no es su dinero completo. ¿Se están dando cuenta de la cantidad ridícula de dinero que están haciendo? La verdad es que me sorprende. Es que ya te dije que. Bueno, ya te dijimos que el tema de las pirulas había subido el precio de mercado. Hay que aprovechar el momento en el que el precio siga así y exprimirlo lo más que se pueda. Por cierto, tuvimos un problema con Joe. ¿Qué pasó con Joe? Cuéntaselo, Carlo. ¿No has visto las noticias, el periódico? No he visto nada de ustedes. ¿Qué pasó?
Bueno, escribió un artículo atacando a las pirulas, a la droga. Ah, lo vi, lo vi. Bueno, $500,000. ¿Viste bueno, el siguiente artículo? El siguiente artículo, lo veo. Pollo. Sí. Ajá. Trabajo nuestro. El de muerte con P de pollo. Sí, léelo, léelo. Esa es. Esta mañana hemos publicado una noticia sobre el aumento de la mortalidad sobrevenida por un hecho erróneo. Obviamente ha crecido el tráfico de drogas en la ciudad, pero los fallecidos que han habido en las últimas horas aquí han sido a causa del pollo en mal estado proveniente del KFC. ¿Cómo lograron que yo escribiera esto? Bueno, no sirve. Ahora, ok, déjenme, este dinero creo que estará limpio a más tardar el día de mañana, máximo pasado mañana muy temprano, porque es un proceso que tarda un poco más, entre más dinero sea más complicado, vale, pero no nos trae beneficio, ok, muy probablemente, déjenme hago el cálculo, tendríamos como casi 200,000 o un poco más de extra. ¿Qué dices? O sea, esos 500 los transformas en 700. Algo así, no sé la cifra exacta, pero me tocaría calcular con las personas que están encargadas de eso, pero ustedes que sepan que si van a seguir dándome estas cantidades, van a ser las personas más ricas de la ciudad en una semana y media. Bueno, yo solo bueno, es que sí, no te digo lo que tengo en el banco para no ofenderte. Digas porque es que además nuestro negocio principal no es. No te digo lo que tengo en el banco, sí. Salinas, porque no quiero ofenderte. Y yo tampoco, ¿eh? Y nuestro negocio principal no son las pirulas. Solo te diré yo, que sí, cuando nos repartamos eso, es que voy a oler a 1,000,000. Yo es que solo te digo, Tony, que eso me lo voy a gastar en 3 coches. Y me va a dar igual. ¿Hay algo más de lo que quieran hablar, aparte de haber comprado el local nuevo y este dinero? No, hemos comprado un local, el negocio va bien. Sí. Carlos es gay, pero eso tampoco… Carlos, felicidades, me lo comentaron. Sí. Bueno, que sepas que yo tenía un amigo gay. Y eres un valiente, Carlos. Te honra. Lo tenías, ya no existe. Bueno, hace mucho tiempo no lo veo. Yo tenía un amigo gay como el que tiene un tigre en casa, ¿eh? Este tío es un abogado asqueroso. Yo tenía un amigo que era gay. Yo soy muy abierto de mente. Yo soy muy abierto de mente y tienen que entender. Pero has dicho que tienes un amigo gay como si fuera algo, como si tuvieras un yo qué sé. Sí, como si fuera abogado, ¿sabes? Abogado. De donde vengo no es muy común, pero soy bastante contento de que tengas la valentía de decirlo. Exacto. Al mundo. Que te hayas quitado esa faceta. Yo lo suelto como anécdota, no como algo extraño. Salinas, usted tiene muchas deudas, ¿no? Por lo que se comenta en la ciudad. Yo no tengo ninguna deuda, ¿por qué? Vale, pues porque podría hacer como Tony y buscarse un sugar daddy. ¿Cómo? ¿Ahora tiene un sugar daddy? Sí, Tony es… No, sugar no. Tony es un sugar baby. Y tiene un sugar daddy. Pero qué… A ver, que no tengo… Que está celoso simplemente porque ayer… ¡Tony guarro! ¿Cómo que guarro? ¡Y lechoso! No, tú lechoso. Eres una máquina de echar leche. Mira. Huéleme. Huelo completamente limpio. Tú hueles a… Hueles a lactosa. No, tú hueles a lactosa. Cuando me digáis yo le chupo. A ver… Nada, que ayer simplemente un señor chino me hizo un préstamo y se lo devolví. Ese es el resumen. Ajá, ¿y cómo se lo pagaste? ¿Con carne? ¡No! ¡Uy! Fui al casino. ¡Qué lengua más mala, por Dios! Fui al casino, lo perdí casi todo. Apareció el chino y me dijo, mira, si me ganas a echar un pulso, te doy lo que has perdido. ¿Un pulso, sabes? Echamos pulso, un pulso. ¿Quién se cree eso? Sí, le llaman así ahora. ¿Quién se cree eso? ¡Vamos a echar un pulso! Me voy a poner a repartir porrazos. Yo estaba aquí, yo estaba presente con lo del pulso, ¿eh? Me voy a quedar solo en esta sala. Me voy a quedar solo. Dale, Salinas. Mira, yo entiendo perfectamente. Cada quien hace con su culo lo que quiera. ¿Pero qué culo? Yo estaba presente y yo doy fe que es verdad, ¿eh? ¡Pero si estaba José delante! ¡Ah! ¡Es algo de tres! ¡Cochinos, sí. Guarros, marranos! Bueno, Salinas, es que José estaba delante y se ha comprado un coche de 250,000, ¿eh? No sé de dónde sacas el dinero en un día. Espérate. Tony. La gasolina no se quita, ¿eh? Tony. Mira, yo no te juzgo, entiendo. El amor viene en diferentes… ¡No! ¡Mi casa, idiotas! ¡No, mi habitación! ¡Ahí voy a guardar el dinero! Mira, ya enloquecieron. ¿Sabes eso, Salinas? Que José se ha comprado un coche también. Nadie sabe cómo… ¡Hostias! Yo,
Yo no veo fuego, ¿eh? No hay fuego, ¿no? Tienes que darle varios. Dale varios, dale varios. Sin miedo, sin miedo, dale varios. No, pero esto lo voy a descontar de su dinero. ¿Prende? ¿Qué? ¿No prende? No prende, no prende. Ah, porque en interiores no. Es porque. Gasolina fea. Me sirve. Gasolina de mierda. Sí, gasolina fea. Vean lo que le. Se la has comprado. Ah, gasolina de mierda. ¿Se la has comprado salinas o qué? Sí, la de 98, la de 95 y la de 40 octanos. Ya verás para quitar esto de la alfombra. Ya verás. No tengo ni salinas, puta idea cómo lo voy a hacer. Salinas, ¿le has vendido tú la gasolina también? Del... Yo. Como el trato del otro día. Nadie se acuerda de eso, del trato del otro día. De mierda. Mira, yo hasta el día de hoy sigo pensando en ello y simplemente no entiendo, ¿eh? Ok, recapitulemos. Tenemos 500.000 euros por limpiar. Correcto. Tenemos entonces un nuevo local y tenemos viejo que mantiene a Tony a base de carne. No. ¡Au, au, 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 au! Listo. Lo he entendido. ¿Pero qué haces, loco? ¡Hostia! ¡No! Uy. Estás cacharrado el abogado, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No mío! ¡No! ¡Ay, que me duele la cabeza, por Dios! Ay. Espera, que le robo ahora. Róbale. Sí, déjame. Róbale. No pegues. Es que mira que intento llevarme bien, pero es que no hay manera. ¡Hostia! El medio millón lo lleva encima. Pero no se le quites el medio millón. Que no tiene sentido. No. Le quito el dinero y agua. Que el agua siempre viene bien. Hazle una foto, tira. Para Twitter. ¿Por qué no hacéis como que ha perdido el medio millón y os debe medio millón? Porque no nos lo va a recordar. Sí, no, tiene. Hostia, mira Twitter. A ver. Mira Twitter. La cuenta de Anonymous. Es que se lo busca él. La cuenta de Anonymous. A ver, vale, lo voy a levantar. ¡Aparten! Tengo conocimientos médicos. Ay, ya. Ahora. ¿Todo bien? Yo me siento perfecto. Voy a dejar unas cosas. Sí. Guarda el dinero, que es mucho calor hace aquí. Ajá. Guarda ese dinero, que lo llevas encima. Ya verás, para quitar la gasolina del suelo. Esto cuesta, ¿eh? Sí. ¡Sube! ¡Esperen! ¡Sube! ¡Sube! ¡Míralo! ¡Hostia, que va armado! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Mira! ¡Sube! ¡Sube! ¡Listo! ¡Sube, que no te llevo! Ok. ¿Me marcáis el que rule para pa tu coche, no? Ajá. A ver, muchachos, el dinero en el Dark Shack también me presenta demasiados fallos, no sé por qué. Pero cuando tenga el dinero ya limpio, les estoy comunicando. Vale, ¿quieren pero... que se los entregue por partes o prefieren que lo entregue todo completo? Al completo. Claro, okay, completo, entonces me va a tomar máximo 2 días. Perfecto. El problemas. Dinero como los que va al completo. Eso. Sí. Muy bien. Bueno, a mí me gusta el solo carne, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, pero ¿eh? Completo me refiero, que en plan de. Solo carne con un poquito de salsa. Solo y sin pan. Sí. Miren, a mí me parece que el kebab es un plagio del taco. Bueno, ¿cómo? Si el kebab es una comida. Hostia, un número anónimo. De Turquía. Hostias. El chelito. ¿Qué tal, chelito? Ojalá sea el chelito. ¿No? Correcto. ¿García? Soy García, sí, correcto. Ah, así es. Oye, quería acabo de ver charla, el Twitter. Pero... ¿Sí? ¿Qué le habéis hecho al abogado? Bueno, si quieres quedamos y te lo explico. Pero está bien, ¿eh? De hecho, estoy aquí con él. Es que ya sabemos que esa cuenta es vuestra, que no lo uséis más. Es que Carlos está obsesionado con esa cuenta de Twitter. Le pues encanta. Que sea otra, joder, con números o algo, coño. Pero que ¡no! esa cuenta ya sabe. ¿Pero qué haces? A ver, ¿dónde voy? Perdón. Mira, ahora te mando ubicación, ¿vale? Vamos por la zona de la playa. Vale. No estará muerto, ¿no? No, está perfecto. Está aquí conmigo. Vale. Voy a mi casa hasta ahora. ¿Vale? Me siguen viendo cochino para limpiarme. No, yo te veo bien. No, se le ve bien ya. Está bien fresco, mi pana. Ahora vengo. O sea, mi puto me he quedado coche. Sin gasolina, si no te lo quemo. Porque me he quedado sin gasolina, ¿eh? Espera, yo tengo. No. No, a ver. Esto llega a explotar y explota su local. Cuidado, que nuestro local está en una gas. Lo voy a acelerar y te vas a partir tu madre. Es
No, no, que explota la gasolinera. Claro, claro, claro. ¿Venir con García o yo no estoy invitado a la fiesta? Yo creo que puede venir, porque además has, creo que puedes venir porque además ha preguntado por ti. Pregúntale, ah, bueno. Pregúntale. Pero, pregúntale. Le pregunto sí. Por si acaso. Sí, pregúntale porque a mí la otra vez me dijo que sin este tipo, sin el parásito. Con disculpa, o sin no es salir. No te preocupes. Te noto hoy más contento, Carlos. Hoy me caes mucho mejor. Hoy no tienes tu peculiar cara de ano. Se siente. Entramos como un rey, venga, va. Como un rey. Espera, me sirve García. ¡No! Peculiar cara de ano. ¿Qué ha pasado? Que me acaba de dar un golpe. ¿Qué ha pasado eso? Estoy a nada, güey. Voy a usar la fuerza. Estoy hasta los huevos del spam de mierda este, ¿eh? Yo también, yo también un poco. No te voy a mentir. Vale, dice que. ¡Hostia! Cuidado, 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 que es que estoy muy jodido. Esa gratuita, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, García? Que puedes venir. Ok, pues vamos. ¿Nos llevas en tu coche? A José. Bueno, si quieren ir en mi coche, van a ir en el maletero 2. Yo no, a no ser que me ponga ya adelante. ¡Pillo sitio! ¡Oh, no, 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 no! ¡Pero que estás en tu gasolinera, idiota! ¡Va a explotar! Dale, dale, te faltan vamos huevos. Grande. Vamos en el coche grande. O sea, mira, mira, no hay huevos de quemar. Conduce tú si quieres. ¿Qué hay ahí? Te faltan huevos para darle un tiro. Vale, vale, no le doy ningún tiro. Sube, 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 sube. Subo, subo. No le voy a dar ningún tiro. No te preocupes, es un pequeño inconveniente, pero todo bien. ¿Subes? No, no, era una persona parecida. Pero sube, hombre. Sí, sube. Pero ¿dónde vive este? Vamos a ir, llévanos a un. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, todo bien, Sergio! Los voy a descontar de su dinero. Mi coche llega a explotar y se los descuento. El otro día explotamos uno. Espérate, José está detrás, José está detrás. ¿Dónde es? Ah, vale, está detrás. Pensaba que escúchenme, no es ningún sitio en concreto. Vamos a un sitio que tú veas apartado y le mando ubicación. Vale. Donde tú quieras. Hola. Vale, pues. José, buena vestimenta. Buenísimo. ¿Te le vas a hacer vestimenta? Con un Lamborghini que se ha comprado y va con esa ropa, tío. ¿Y qué pasa? ¿Ropa? Buena vestimenta. Ok, cuéntanos, García. ¿Cómo que cuéntanos, García? Cuéntame tú, que llevas dos días desaparecido. Exacto. Me cago en mi máquina. ¿Qué me estás contando? Abogado que no trabaja. Cuéntame tú. ¿Sí? Descansé un poco, ya puto que he tenido vago. Días muy agobiados y decidí dormir dos días completos. Hostia. ¿Y será que no debes dinero, eh? Bueno, no le debo a nadie. Ah, sí, no nos ha dicho que estaba limpio de deudas. Sí, limpísimo. De sí, sí, bueno, sí. A ver, tú dime a quién le debo, ¿o qué? Tú sabrás a quién le debes, pero seguro que a alguien le debes algo, Salinas. No, no, no. Cuentas claras, mente limpia. ¿Debes cosas, ya. Salinas? No, no debo nada. Estoy completamente al día. ¿En serio? Así es. Hostia. ¿Ya pagaste, ya terminaste de pagar el coche, Salinas? Pues lo pagué, lo compré de contado. Ya sí, el primero que te lo pagamos nosotros y luego lo vendiste para comprarte el que tienes ahora, ese también lo pagaste tú, ¿no? Cambiemos de tema. Ya, ahora sí. ¡Oh! Deudor. Mal pagador. El día menos pensado vengo con un frac, Salinas. Con un puto frac. Muy bien, ¿desde qué veníamos a hablar el día de hoy? Veníamos a hablar de que a partir de ahora la relación Salinas nuestra, digamos, conmigo, básicamente, y con mis dos compañeros que están, de momento para vosotros, no sé si los conocéis, pero creo que no. De momento están en el anonimato. Solo conocéis a Cano, si no me equivoco. Correcto. Montoya. Pero cállate, Salinas. Pero cállate. Me cago en Dios. Pero cállate, joder. Mierda, pero cállate, mierda, idiota. Creo que la cagué. Creo que la cagué. ¿Cómo mierda. Habla? ¿Cómo habla, de verdad? Le pierde no, pero la boca. A ver, a ver, a ver. Pero ellos conocen a Montoya. El día que fuimos al operativo, ellos sí, ya pero a José, Montoya. Por ejemplo, no. Por ejemplo. Sí, algo, bueno, algo conocía, pero, ¿eh? También pero José es parte de la family. Bueno, da igual, no pasa nada. Montoya, Cano y yo. De momento son los únicos que podéis confiar, ¿de acuerdo? Si tenéis que hacer algo, qué cosas, son a los únicos que podéis llamar. Vale. Los dos soplones de la policía, de los cuales te comenté qué ha pasado con ellos. ¿Qué dos soplones? Bueno, los tipos que andan buscando información a más no poder. A mí no me has comentado nada, Salinas. Sí, Greco y la chica esta. De Greco no tienes que preocuparte. De Miranda sí que puede que llegue a ser un problema en algún momento, pero lo tengo controlado. Así que no te preocupes. Ok. Muy bien, entonces, pues el plan sigue igual. Si el otro día tuvimos un pequeño problema con Joe. Joe es el periodista. Correcto. Ese está en nómina también. O sea, ese, si tenéis problemas con él, me avisáis a mí. Qué hijo puta, pues le pagamos nosotros. Me cago en la madre que me parió. Sí, sí. No, pues no le volváis a pagar. Vale, le dimos 10 mil pavos tampoco.
Joder, 10.000 pavos, el cabrón. Se ha puesto unos altavoces en el techo del coche. Que me cago en Dios, ni Dios, quién vuelque ese puto coche de mierda. Bueno, es horrible. Tenía el coche más feo de Marbella y ahora tiene el coche más feo del planeta. Escúchame, tiene el coche más feo, pero tú coge ese coche e intenta volcarlo. Eso dicen que es involcable, ¿no? Involcable. Ayer cogí yo ese coche y fuimos a la puta parte alta de la ciudad, nos tiramos una rampa y no había Dios quien lo volcara. Por 20 te lo vuelco yo. ¿Cómo? ¿Por 20 qué? Por 20.000. Eso llama a Joe. Pero como no lo vuelques, se lo vas a tener ya te doy yo el te luego a llamas a Joe, José. Sí, 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 sí. Yo no tengo pero número, explotar, yo te lo doy, explota, ¿eh? Sí, explotar, sí. Bueno, a ver, a lo que iba, que nos vamos por las ramas con coches que no vuelcan. A partir de ahora, la relación Salinas y mía será directa, ¿de acuerdo? Salinas no lo sabe, pero desde este momento eres mi socio directo, Salinas. Desde este mismo momento. ¡Enhorabuena! No, ascenso no. ¿Qué se refiere a no eso? Que no le voy a cobrar por el blanqueo, básicamente. Ni me va a tener que dar un porcentaje. ¡Hostias! ¿Sirve? ¡Ah, esta es la demo! ¿La beta? No, la demo la estaba haciendo por otro lado. Esto pero, es… A ver, García, tenemos que hablar de una cosa. Yo lo tengo claro. Yo a partir de ahora tendré tarifas fijas para cada cliente tuyo, Salinas. Sí, pero quiere blanquear el dinero con otra gente, Salinas, ¿eh? No. La cosa está… Me ha comentado mi seguridad… que hay un nuevo método para limpiar dinero, el cual da un dinero extra. Lo está limpiando con otra gente, García. No, no lo he limpiado. Lo cual estaba yo pensando, obviamente, comenzar a hacerlo así. Y nos va a dar más. Extra y darte una pequeña comisión, al igual que tú. Pero bueno, ahora que dices que no hay comisión, pues podríamos limpiar el dinero más rápido directamente con García, como lo limpiamos la primera vez. ¿Has intentado cambiar? A ver, Salinas, nos vas a dar los 700.000. No lo ha intentado, casi lo hace. Lo ha hecho, lo ha hecho ya. No, hombre, con nosotros de boca lo ha firmado, claro que sí. Le hemos dado una gran cantidad y nos ha dicho que nos va a dar un 20% más. García, simplemente Salinas, tenemos que Salinas, tener… Es un negocio en el cual ¿Sabes que podía haberte hecho el lío y haberle… Bueno, de hecho, estoy a punto de hacértelo ahora mismo. Te estoy a punto de pegarte un tiro en cada rodilla… De tirarte aquí detrás, que te desangres ahí detrás de la verja, y hacer yo negocios directamente con estos señores y cobrarles, un 10%. Ojo, García, Salinas. Como mi socio. Ojo. Escúchame, García. Como mi socio. ¿Cómo cambian las cosas, O sea, estás haciendo negocios a mis espaldas. Como sabía yo de sobra que no me informabas. Qué cabrón. Y ahora resulta. Ahí va. Mira, García, como mi ahora socio, estás cordialmente invitado a formar parte del plan que estoy haciendo. Te lo explico en un rato. No peleemos delante de los clientes. No, y una cosa, pero García… Pero sí, porque me lo han dicho ellos, si no, ¿por qué no me enteré de pedazo de cabrón? Porque García. Acabo de llegar después de dormir dos días y te acabo de ver después de todos estos días, hombre. Pero si el otro día estuve contigo antes de que te fueras a echarte esa hipermega siesta, cacho cabrón. Bueno, pues todavía no tenía todo planeado y hasta ahora te puedo presentar, mi querido socio, el plan tal cual lo tengo. Que no te líe. No, una cosa, García, la nueva comisión ya no es el 12, ahora es el 10. ¿Cómo? No. Salinas, nos cobrabas el 12 porque una parte iba para él por su comisión. Ahora te apañas tú con él y tu comisión para ti es del 10. Exacto. No. A ver. Hombre, tiene que ser el 12% tal pero cual sí. Lo venimos hablando desde el principio. No. Cuando lo limpiaste la otra cantidad, le diste 1.000 a García, que es una falta de respeto. Joder, que es una falta de respeto, me cago en Dios. Y 5.000 para ti, porque estaba dentro de ese porcentaje del 12. A partir de ahora, el 10. Bueno, si ustedes me van a dar el 10 a mí, tienen que tener en cuenta que será otro 10% para García. Que yo no quiero porcentajes, que yo quiero tarifa plana, no quiero porcentajes. Claro. Cuando hago un trabajo, te apañas tú con él. Y ahí te apañas tú con él. Muchachos, yo les voy a cobrar a ellos directamente cuando les dicen de mis servicios. Tú te apañas con ellos para tu porcentaje, Salinas. Ahora, muchachos, necesito preguntarles algo. Sí. ¿Quieren hacer el plan tal cual lo habíamos hablado o quieren hacerlo con García, como la primera vez que lo hicimos? Esto requiere que de esos 500.000 que me acaban de dar, de ahí se va a tirar la comisión. Puntos positivos de esto: es más rápido, directamente es un poco más. Pero es que lo que nos había ofrecido antes era de locos. García, estás dentro de eso, tú no te preocupes, no te dejaría fuera. Debería preocuparme, ya me has intentado dejar fuera una vez. No te he dejado fuera en ningún momento, simplemente no me habías platicado. Ahora pasemos al tema verdaderamente importante. Menudo vendehumo que estás hecho. No, además, soy un vendehumo. Además, Salinas, el 10% de tu nuevo trato pues es más dinero aún, porque consigues más. Exacto. Por cierto, con curiosidad, ¿con quién era con la otra persona con la que querías hacer negocio, Salinas? No es otra persona, luego te explico. No es momento de explicarte aquí. Uy, secretos. Sí, se pone duro. Vosotros no lo sabréis, ¿no? No, la verdad es que no. Nos lo ha contado hoy. La cosa está en lo siguiente. Que tiene un nuevo método, pero no nos ha explicado quién se lo consigue ni nada. Básicamente… tengo a mis empleados
en este momento moviendo, estoy haciendo una pequeña beta en la cual metí un poco de mi dinero. Básicamente consiste en que mis empleados con ese dinero sucio compran una mercancía que está evaluada en bastante dinero limpio. Es un proceso en el cual básicamente cada uno de mis empleados puede limpiar 50 mil por día. Y mi plan, García, junto a ti, mi queridísimo socio, es tener varios empleados y hacer también del despacho el blanqueo de dinero más grande de toda Marbella. Wow. ¿Nos está haciendo la competencia? No. Hombre, acabas de decir que compras algo y vale más de repente. No es eso, no es ¿me suena algo? De droga. ¿Cómo? No es droga. La púa. ¿Seguro que no? Tiene que ver nada con droga. ¿Seguro que no? No, son unas cajas de mercancías, simplemente X, no es droga, son cosas técnicas y así. Vale. Estoy calentando mucho. Como nos enteremos, tendrás un tiro nuestro, ¿eh? Y mío. Ustedes tranquilos, están informados del tema porque están dentro. Ahora, esto les beneficia a ustedes en que van a recibir más dinero del que dan, o completamente igual sin la comisión, y esto, García, nos beneficia a nosotros dos en nuestra, bueno, en mi comisión, pero tú estás dentro. ¿Ok? Ustedes tranquilos, todo está claro y las cuentas estarán claras cuando hagamos el primer blanqueo del dinero. Sí, Tony, te ha llamado tonto, te ha dicho cosas técnicas que no entiendo. Pero no entiendo por qué coño tanto puto lío para blanquear dinero, que si compro esto, que si vendo lo otro. Porque ganamos más dinero. Estamos ganando dinero adicional al que ya recibimos. Esos 500 mil euros que estos hombres me acaban de dar, perfectamente pueden rozar los 700 mil euros. Estamos ganando dinero en el proceso. Eso dice él, que si le damos 500, nos devuelve 700. Pero vamos a ver, ¿pero qué es eso? Escúchame. Y de ahí se lleva un 10% él. García, tú sabes que el dinero sucio en esta ciudad está mucho más evaluado que el dinero limpio. Jefe, yo bueno, desde mi punto de vista, lo único que tengo que decir es que nadie te regala dinero por nada, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, confiamos. Si no, le pegaremos un tiro, ya está. Así es que ustedes tranquilos, denme un par de días. Ahorita lo estoy intentando yo primero con mi dinero, antes de involucrar el dinero de los clientes. Perfecto. A mí me huele todo esto a vino, pero a vino del malo, además. De bar antiguo, ¿eh? De vino de Simón de cartón, sí. De peleón. Miren, si sale mal algo con mi dinero, nos vamos atrás y lo hacemos del otro método. No voy a involucrar su dinero hasta que yo vea que el proceso es limpio. Por eso les digo que me den un par de días en lo que veo cómo sale eso y vemos si podemos blanquear este dinero. Esto nos beneficia absolutamente a todos, económicamente hablando. Sí, es más tedioso, completamente. Pero la ganancia está buena. Yo voto por que te hagas una cuenta de esas nuevas. Le pegamos dos tiros en cada rodilla. Lo tiramos al mar y subimos la foto. Vamos a hacer una cosa. Anonymous 2, Nos vamos para atrás y hacemos el blanqueo como lo estábamos haciendo con García y a lo mejor es menos dinero. Hagámoslo así, perfecto. No, si sirve. Salinas, si vas a hacer ese método. Yo cobro mi comisión igual. No, vas a hacer ese método. Te vas a llevar el 10% y va a ser 35% para ti y para García. Correcto, mientras García tenga su parte, vamos a probar ese nuevo método. Lo pruebas. Muchachos, una y salimos cosa, todos ganando. Pruébalo. El 12% de la comisión sigue intacto. Lo siento, eso no se va a mover. No, el 10 sube más. Lo siento, pero yo no me voy a quedar con el 5% involucrando todo el trabajo, que no es simplemente una oficina. Carlos, si realmente multiplica el dinero, sí que renta el 12%, pero a ver si realmente es verdad que multiplica el dinero como si fueran peces y vino. Sí, eso digo yo. Oye, pero mira, si realmente nos devuelves 700, quédate un 12. Muy bien. Vamos a ver cuánto sale. Les di un porcentaje aproximado. ¿Puede rozar los 700 o los 650? Bueno, no me tire para abajo ahora, ¿eh? Ya empezó. Ya me ha recortado 50. A ver. Hagan ustedes la cuenta. Yo metí 105 mil euros míos, que me aseguran que se van a convertir en 140 mil. Ahora, hagan ustedes la cuenta con 500 mil. Estafa piramidal, ¿eh? ¿Cómo repite? Sé tu propio jefe, ¿eh? Y te van a dar 150, el money making. Me está robando el money making que le dije el otro día. Money making, 105.000 se convierte en 140.000. No, todo hizo 149. Me está robando la pirámide del otro día. Sí. Se está comprando NFTs de esas. Se va a comprar una imagen. Sí. Dijiste 500.000 se convierten en 714.000, según tus cálculos. Muy bien, y de esos 714.000, vamos a sacar el porcentaje. Déjenme se los digo. Según mis cálculos, si todo sale bien, que déjenme primero checo con mi dinero, es el 12% de 714.000. 71.000. Serían… No, eso es el 10.
Era aproximadamente un 2% más, pues sería 7.000 pavos más. Hostias. 78.000. Sí, sí, se va a llevar una pasta el abogado, más que en su vida, ¿eh? Bueno, pues, pues prueba este método, a ver qué tal. Si 85.680. Mira, 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 85, madre mía. Bueno, pues vamos a ver cómo sale, ¿les parece bien? Venga. Primero déjenme checo cómo sale con mi dinero. Si tengo luz verde, comienzo a meter su dinero y en un par de días ya estará completamente limpio. García, lo que te digo, esto nos beneficia también a nosotros. Vale, vale. Pero bueno, viendo que me querías dejar fuera, pedazo de hijo de puta. Que no te quería dejar la fuera, simplemente no habíamos hablado, cabeza de pepino. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Pero bueno. ¡Oh, oh, cabeza de pepino! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Au! ¡Oh! ¡Hostia, vaya derechazo, membro, eh! Cuidado que al final recibimos quito. ¡Hola! ¡Y se lo devuelve! ¡Se lo devuelve! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Saca otra foto! ¡Espera, espera, espera! ¡Sí, que tengo cuenta nueva! ¡Tengo cuenta nueva! ¡Saca foto! ¡No, no, no! ¡Foto mis huevos! Eres un cabrón y encima me insultas. Es que vas a cagar trito, ya verás. Cabeza pepino, dice. Qué falta de respeto, por favor. Es que no respeta. Entonces, nada. Ya lo tenemos. ¿Hay algo más de lo que quieran hablar? Pues no, yo creo que no. Por hoy ya estoy al completo.